caricia de esa ida dulce y María. De esa ida dulce María, yo lo tenía cuidadito, lo amolaba todos los días y lo guardaba en su estuche y en el closet lo metía. Él estaba consentido por todas las primas mías y la vecina de frente cada rato me decía: ahora présteme el machete porque el monte le crecía, porque a ella su marido y el jardín le mantenía. Escuché bien vecinita, por si usted no lo sabía, que yo cuido mi machete igual que Tigre paría. Salieron las ojeras del guayabo que tenía. Me robaron mi machete, le informé a la policía y ninguno me paró porque loca me creía. Porque loca me creía, yo lo tenía cuidadito, bien me lo decía mi tía, que el producto cuando es bueno ni se presta ni se fía. Pero en este despelote todo el mundo se metía. Yo recuerdo bien clarito de una comadre mía que me hizo este comentario del caso que yo ocurría, que lo que había sucedido era por la culpa mía, porque yo se lo prestaba a Petranto y Sofía, a Carmen Rosa y Aurora y a todo el que lo pedía. Y un mariscal comentó: ¿quién sabe quién lo tendría? Ay, ¿dónde está el machete? No, oh.